Sí. Efraín Cepeda en Barranquilla, 7 de la mañana, 19 es que minutos. Ese comunicado lo firman Acopi, AmCham, que es la Cámara de Comercio Colomboamericana, Analdex, Asoportuaria, Camacol, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Cámara Colombiana de Infraestructura, Fenalco, Pro Barranquilla, todos los gremios. Pregúntese, Ricardo, ¿por qué el presidente Petro hace la denuncia? ¿Alguna prueba tiene que tener? ¿Alguien le debió decir, Néstor, Felipe? ¿Alguien le debió decir algo sobre el presidente? Está repitiendo el presidente calcada su estrategia política de la alcaldía de Bogotá. Cuando gobernar se torna difícil, que generalmente se torna difícil después de la luna de miel de los primeros 6 meses, pues deja de gobernar para volcarse a la plaza pública. Pero para poder lograr eso con éxito, para que esa agitación, esa confrontación política, donde él nada como pez en el agua, sea exitosa, necesita un antagonista, necesita un contradictor. En 2013, también pasados 2 años de su alcaldía, puso en bandeja Alejandro Ordóñez. Le compro la tesis, Luis Ernesto, pero ¿por qué empresarios de Barranquilla? Digamos, porque necesita un antagonista, no, Néstor. Pero ¿por qué empresarios de Barranquilla? Necesita enemigos. ¿Por qué porque usted no para agitar. ¿Por qué no se inventó que eran empresarios de Bogotá? Primero fue Barbosa, Néstor, pero Barbosa ya terminó su mandato. Porque él considera entonces, necesita que urgentemente que es, graduar antagonistas. Es político, básicamente. Puede ser Vargas, puede ser los empresarios, el que les sirva para construir el relato. De no me dejan gobernar, no, esto es un ataque contra nosotros los que estamos intentando cambiar el país, es un ataque de los privilegiados contra los que no tenemos privilegios, ese discurso populista clásico pero además de guía básica de populismo es lo que está buscando el presidente y insisto, en 2013 cuando era alcalde llevaba apenas 2 años, se lo regaló, se lo puso en bandeja Alejandro Ordóñez y lo llevó a la presidencia de la República con esa victimización. Hoy está buscando antagonistas, pero Luis Ernesto, y le están saliendo varios al ruedo y eso le va a servir a Petro. Escuche lo que le digo, Néstor. Usted que no es de derecha, usted que no es uribista, usted que no es un hombre liberal, Néstor. Usted que no es paraco, lo que me está diciendo es que el presidente Petro se dedicó a hacer campaña. Desistió de gobernar. Sí, pero eso significa hacer campaña, no significa utilizar e inventarse mentiras, que es lo que hizo el presidente. Lamentablemente, Pedro. Néstor, mire, para personas como yo que votamos por el presidente. El presidente no dice verdades. Néstor, para personas como yo que votamos por Petro. Es dificilísimo. A ver, Luis Ernesto, escucho a un votante de Petro justificar. Mire, para personas como yo que votamos e hicimos campaña por Gustavo Petro. Es muy lamentable que este país, que es desigual, que tiene profundas necesidades, desigualdades sociales, haya decidido dejar de gobernar y dedicar el resto de su gobierno a hacer campaña para el 26. No para él, porque no puede reelegirse, eso hay que decirlo con toda claridad. Pero escuchábamos hace unos minutos al viceministro de Empleo y Pensiones angustiado, porque es que esa reforma pensional no solo es buena, es absolutamente necesaria para los colombianos, para proteger a adultos mayores que todavía hoy no tienen ninguna protección, para evitar que el sistema colapse por el cambio demográfico y por los altos subsidios, en fin. Pero ¿usted cree que el presidente está hoy pensando en sacar la reforma pensional? Lamentablemente no, está en campaña. Néstor. Bueno, pero en campaña es que inclusive, Felipe, lo que le quiero decir es inclusive en campaña uno dice la verdad, es que se nos volvió claro, el presidente. Pero es que el presidente Petro no se inventa una teoría de la conspiración porque está en campaña, como si en campaña todo fuera lícito, como si fuera bien en campaña decir, hay unos señores que me quieren tumbar y están recogiendo 100 mil millones de pesos. No, y el golpe blando y no sé qué y tal, pero es que oyendo ahorita al doctor Cepeda, estaba yo pensando diciendo, mire, el sector empresarial colombiano, sea de donde sea, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, donde sea, está tratando de que no se les hundan sus empresas, Néstor. La economía no les está ayudando, se les han caído las ventas, las cifras que da Fenalco son aterradoras, las exportaciones se fueron para el carajo. Usted ve a un grupo de empresarios viendo a ver cómo tumban al presidente, están viendo a ver cómo no quiebran. Felipe, lo que hay es un problema de tiempos, porque no ha pasado ni siquiera una semana desde que el presidente Petro lanzó la idea de la Asamblea Constituyente. Creo recordar que esa idea... Y acabó con su gobierno. Eso fue el viernes, Ricardo, la idea de Petro de la Constituyente. Viernes 6:40 de la tarde. O sea, han pasado 5 días, de viernes a jueves, 6 días. Y ya hay conspiración, ya hay vaca para tumbar a Petro. No, es que estamos... Ya unos eso está la calenturienta cabeza del señor presidente. Eso bueno, no... Felipe, le pregunto a los oyentes si me iluminan para entender qué es lo que está pasando, porque el presidente me da la impresión, como Maduro,
ya se montó en una teoría de conspiración. Esto es lo de Maduro de siempre. Me quieren tumbar, me quieren matar, están haciendo vacas, me quieren sacar del gobierno. La constituyente, que todavía no existe, blando, la constituyente, no me dejan gobernar. Lo que parece que es el Estado me tumba todas las decisiones. Lo que parece que fuera constitucional conspira contra mi gobierno. A ver. Ni Aurelio, los escucho, señores. Lo que parece que fuera una fantasía, que de hecho lo es, no tiene asidero distinto a tratar de seguir sembrando dentro de la población, utilizo un término común, el pueblo raso, para ir sembrando todo lo que Petro quiere sembrar, que es todo un entramado de el pueblo empoderado, ya aparecieron los 100 mil millones de pesos del empresario de Barranquilla. Eso tiene nombre propio y usted lo dijo, Char. Y si me junta Char con Vargas Lleras y Cambio Radical, pues empezó a armar el cuadro, ¿sí? Empezó a montar al otro lado del ring quién es el que lo quiere tumbar, por qué quiere la constituyente. Y todo esto realmente es demasiado dañino. Yo no lo digo ni siquiera para la palabreja que se usa tanto ahora de la institucionalidad. Esto es dañino para el pueblo, para la población. ¿Por qué tiene que estar manipulando a la población? ¿Por qué lo tiene que estar llevando detrás de fantasías que no tienen ningún fundamento? Simple y llanamente para mantener un nivel político que no lo va a conducir ni siquiera a poder reelegirse él, pues por supuesto, pero si sigue así, ni siquiera a quien vaya a prorrogar su supuesta obra de gobierno. Yo creo que esto es muy dañino lo que está haciendo, y vuelvo, le insisto, hablo a nombre de la institucionalidad, ni de lo jurídico, hablo a nombre del pueblo raso que oye esto, okay. Y Petro lo manipula, lo engaña, le crea fantasías para mantenerse vigente políticamente y tapar su desastre. Aurelio, 7 de la mañana, 25 Néstor, minutos, el presidente ha ido al departamento de Antioquia, estuvo hace 3 días en el Urabá antioqueño. Sí, señor. Allí cazando pelea con los ricos empresarios del poblado. Esto es como lo dijo el presidente, ¿no? Va a Córdoba y habla de los terratenientes, de los paramilitares. Va a Sincelejo y habla de los empresarios en Barranquilla que lo quieren tumbar y que hacen vacas para sacarlo del gobierno. Es el presidente en modo campaña electoral. Creo que de eso no hay ninguna duda. Pero además, quienes quieran opinar, María Consuelo, la cuenta Blue Radio Com, y cuenta Néstor Morales C. Para quienes están conectados en este momento, el canal de YouTube, hay un oyente que me pregunta, María Consuelo, ¿por qué el presidente no se ha quitado el sombrero? Bueno, no, ese es el sombrero cordobés, ¿no? El que está utilizando el presidente. Sí. El que es cordobés está, pues, por supuesto, en su tierra, haciendo política en su tierra, señora. Y en su salsa. En su fandango. Así es. Néstor, yo lo que creo es que esta invención de la vaca barranquillera no es sino la forma de juntar las dos teorías, la del golpe blando con su nueva ola de la constituyente. Entonces, una constituyente que él se inventó hace 6 días, supuestamente ya le salió conspiración. O sea, increíblemente rápido, ya los empresarios supuestamente están usando la propia idea del presidente para tumbarlo, cuando el que se inventó la idea de la constituyente fue él. A mí, además de todo, me parece que profundiza el discurso antiempresa, el discurso antiempresa que lo ha caracterizado desde el día uno, generando esa división de los empresarios y la señora de los tintos. Recuerde en ese discurso famoso que fue al principio del gobierno y que sigue ahondando esa división, pero además desconociendo que más del 80% de las empresas en Colombia son micros y pequeñas empresas, las que constituyen ese tejido empresarial, que es el que genera empleo además. Entonces, mi preocupación es que al atacar a unos supuestos empresarios barranquilleros que están haciendo vaca para tumbarlo, que por supuesto es mentira, El punto aquí es que sigue profundizando el odio hacia la empresa, el discurso antiempresa, y desconociendo esa institucionalidad empresarial que tanto bien ha hecho por Colombia. Sí. Néstor, pero bienvenidos a la realidad que lleva fraguándose meses o hasta años. Estamos muy cerca del rompimiento entre el gobierno y el establecimiento político y económico, que se veía venir. Yo llevo hablando de eso meses. Había dos caminos con Petro: o negociación política para sacar adelante unos cambios que el país necesita, no lo que imponía Petro porque no tiene mayoría en el Congreso, o un enfrentamiento como el que estamos viendo.
Yo me pregunto todo el tiempo, si Petro les parecía tan peligroso, ¿por qué se dedicaron a bloquearlo y llegar a este enfrentamiento tan absurdo en que estamos? El bloqueo solo lleva, y hay bloqueo en el Congreso a las iniciativas de reforma, solo lleva a estos niveles de enfrentamiento. ¿Qué quiere decir que lo bloquearon, Álvaro? Las reformas ni siquiera se discuten en el Congreso. Petro no tiene mayorías para imponer sus reformas. Bueno, eso se llama, eso se llama democracia. No, la democracia Congreso, es discutir las reformas. Bloquear las reformas. ¿Quién no ha convocado a la Comisión Séptima del Senado para discutir la reforma a la salud? Se convocó un desayuno el lunes pasado y unos partidos sacaron un comunicado el viernes diciendo que no asistían. Pero es que no hay negociación política. Después de que el sistema político está frenado. Pero después de que el presidente el viernes dice que no hay acuerdo nacional. Y eso va a llevar a este enfrentamiento. Porque Petro no se iba a quedar con los brazos cruzados. Esto se sabía. Esto no es sorpresa. Pero entonces, Álvaro, se está llevando el país a un nivel de tensión exagerada. El Congreso, porque el presidente Petro podía llegar a esto, ¿tenía que aprobarle las reformas? ¿Tenía que aceptar? Obviamente no. ¿Cómo voy a decir yo semejante barbaridad? Lo que estoy diciendo es que el Congreso tenía que hacer lo que tiene que hacer, que es negociar. Si la reforma de Petro era buena, sacar una reforma mejor. Petro no tiene mayorías. ¿Quién dijo que el Congreso tiene que negociar? ¿Dónde dice eso? El Congreso tiene que discutir y votar. Y han votado y le están uniendo las reformas. Por eso se negociaron. Porque el Congreso no está convencido. Y el gobierno no ejerce chantajes. El gobierno no dice o me aprueban o yo rompo la institucionalidad. Pero se intentó la negociación. El año pasado se intentó la negociación. Cuando llegaba un gobierno. Cuando la reforma de la salud llevó a la crisis con la señora Carolina Corcho y demás. No se intentó llegar a un acuerdo. No sigamos con el mismo cuento de siempre. A ver, pero es que el cuento de siempre es la historia, Álvaro. Es que el cuento es el origen. Permitan hablar, porque siempre que trato este tema, usted sale a decirme lo mismo de la reunión de la señora Corcho. Pero es que la verdad, ¿qué hacemos? A ver, cuando llega un gobierno de ruptura de izquierda en una sociedad que no ha tenido gobiernos de izquierda, obviamente la sociedad queda sometida a una gran tensión, sobre todo con un personaje como Gustavo Petro, que generaba tanta prevención en un sector del país. La salida era la negociación política, porque sí había un mandato de cambio. Si Petro estaba planteando unos cambios exagerados, había que nivelarlos en el Congreso. Lo que hay en este momento es un bloqueo y un enfrentamiento total entre el sistema político tradicional y Petro. Pero y Petro está en el poder coalición, y Petro va a empezar o empezó hace rato a decir que no lo están dejando gobernar, va a gobernar por decreto y vamos a vivir en esta situación tan crítica porque Petro intentó un acuerdo. Nombró un gabinete mixto al principio, hizo una política económica hasta conservadora. Usted puede tener razón en lo de la prevención. Se sentó con los jefes de los partidos y no se ha llegado a acuerdos con Petro. No le correspondía. Entonces lo que viene es esto, ¿cuál es la sorpresa? Hacer política, ¿cómo se hace política? Haciendo política. ¿Quién destruyó la coalición de gobierno para sacar adelante esas reformas? Hasta donde yo recuerdo, Felipe, fue el presidente Petro. ¿Por qué se rompió? Ese simplismo no es cierto. Es cierto, sacó a un sector político de su gabinete. Rompió la coalición de gobierno. ¿Por qué? Y explicó por qué. Dijo que porque de nada le había servido. Porque no sabe hacer consensos. Dejen la frase. Estoy diciendo, Álvaro, porque es que es el presidente el que no sabe hacer consensos. Es el presidente. Sí, el presidente no es bueno para hacer consensos, pero ofreció. Estamos de acuerdo. Hubo 12 reuniones. Un acuerdo, nombró un gabinete plural, una política económica casi que conservadora. Se sentó con los jefes de los partidos que nunca se hace. ¿Le ha faltado pragmatismo para negociar la reforma? Sin duda. Pero al establecimiento le ha faltado serenidad para saber que un enfrentamiento total con Petro va a paralizar la economía, va a generar problemas grandes para resolver los problemas de seguridad, genera una incertidumbre enorme y solo nos quedan 2 años de un enfrentamiento absurdo. Petro hizo un gobierno inicialmente. Sí, lo que pasa es que usted me pone buscando acuerdos. Una pelea que en un lado, en una esquina, Álvaro, tiene y una persona. Apenas los ministros se pusieron, lo sacó a patadas. Perdón, Felipe, que le voy a decir esto a Álvaro. Usted me pone en una pelea a Gustavo Petro, que es un señor, un ser humano de carne y hueso, ¿cierto? Y al otro lado, el establecimiento. ¿Qué es el establecimiento? Se ha equivocado.
¿quién se ha equivocado? El establecimiento, Álvaro, somos usted y yo, las empresas en las que trabajamos, los partidos políticos, las instituciones, la iglesia, el Congreso. El establecimiento es una cosa muy grande en Colombia, muy etérea. Y buena parte es establecimiento. Todo el mundo se ha equivocado, menos el señor presidente. No, pero buena parte de ese establecimiento se ha enfrentado. En el Congreso es clarísimo que hay bloqueo. Hablábamos hace unos minutos de la reforma pensional. ¿En qué cabeza cabe que en un país donde 3 de 4 mayores no tiene pensión, donde hay 7 millones de viejos casi todos sin pensión, con problemas de pobreza muy grande, no abordar una reforma pensional? ¿En qué cabeza cabe, Álvaro, y que ser solo el presidente se impone la visión de unas empresas y coger al país a coñazos, no, Álvaro? Es que en esa ecuación falta una cosa, Álvaro. Quien agita el ambiente político es el presidente Gustavo Petro. La reforma pensional estaba muy cerca de ser aprobada en el Congreso de la República, porque había en general consensos, había unos puntos que no eran los más grandes de diferencia. ¿Y sabe qué hizo la propuesta del presidente de la Constituyente? Causar la tormenta política que ha llevado a eso. Presentar una constituyente, entonces no se debate la demanda. Como eso es cualquier cosa, entonces simplemente sigamos derecho y aprobemos. Los partidos no pueden estar echando la culpa al temperamento del presidente para no hacer nada. El sistema político colombiano está inmovilizado, paralizado. ¿Quién lo paralizó? El gobierno pasado no hizo una reforma. ¿Quién lo paralizó? Se necesitan reformas. Pero además exonerar al presidente de responsabilidad en eso. Dice o no dice. Me parece que es condescendiente, porque es que además, cuando se discuten las propuestas, los ministros son intransigentes y no llegan a ningún acuerdo. Entonces, es la intransigencia por un lado y sencillamente los que no están de acuerdo en el otro. Entonces, lo que usted pretende es que terminen cediendo los congresistas que no están de acuerdo con la reforma simplemente por miedo al presidente. No me parece. O sea, yo sí creo que ellos lo que están es defendiendo cosas en las que yo creen. Yo no creo que a Petro no lo dejen gobernar. Yo lo que creo es que no gobierna. Vaya y mire la ejecución presupuestal. Vaya y mire qué han hecho. Felipe, es que el problema no es que no lo dejen gobernar, es que no gobierna. Estamos hablando. Entonces, de harían en no dejarlo gobernar a quien no gobierna. Por cuenta de las denuncias del presidente Petro alrededor de conspiraciones que son las que hacen las últimas horas desde el departamento de Sucre. Sí, lo que pasa es que estamos en una situación compleja, porque yo sí comparto con Álvaro la idea de que, claro, que este país está en un bloqueo institucional desde hace meses. Y la pregunta es cómo tenemos que comportarnos. Entonces, me parece que hay dos caminos. Uno, quedarnos señalando al culpable, entendiendo que el culpable es el gobierno porque no cede, porque polariza, etcétera, etcétera, porque tiene todos los errores que ustedes han resaltado. Y nos quedamos ahí y nos levantamos todas las mañanas temprano a decir eso, que es que este es un presidente intransigente, etcétera. O nos levantamos a pensar alguna fórmula que permita que este país salga del bloqueo en el que está, porque hay otros, hay unos a los que les sirve el bloqueo, porque claro que solamente están esperando que se acabe este partido, porque viene la elección presidencial del 2026, y mientras el partido siga como va, pues evidentemente hay un sector político de la derecha que es el gran beneficiado de la situación en la que estamos, y entonces claro que les sirve pues echarle leña a la candela. Entonces dicen, es que el señor incendió, y lo que en vez de tratar de apagar, lo que traen es gasolina, diciendo es quién incendió, quién arrancó la candela, y eche gasolina, y eche gasolina. Pues allá vamos a terminar en lo que vamos a terminar, porque yo sí creo que a este país le estamos haciendo mucho daño todos, unos que pues porque están mal gobernando, están desaprovechando la enorme histórica oportunidad que les dio la democracia colombiana de llegar al poder para hacer unas transformaciones que realmente hubieran cambiado la condición social de millones de colombianos, y las desperdiciaron, la están botando por la borda. Y otros creyendo que su triunfo consiste en derrotar a esas personas para que no vuelvan a ganar las elecciones. Y mientras tanto, nosotros quedamos en la mitad. Sí, ahora, me alegra mucho saber cómo se mueven las opiniones ahora con el presidente Petro gobernando,
¿Y qué decían de la oposición y qué decían del gobierno hace apenas... Pero es que, Néstor, además, acuérdese usted lo que pasó durante la era de Barack Obama en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es la comparación con Estados Unidos? Claro, por ejemplo, acuérdese usted que el Congreso le vetó todo a Obama y luego Obama le vetó todo al Congreso. Y en eso estuvimos un montón de años y yo sí personalmente no recuerdo haber visto jamás a Barack Obama calumniando a unos empresarios en Texas diciendo que además estaban comprando votos o amangualándose para tratar o de tumbarlo o de hacerle mal. No, eso es el juez, esa es la democracia. ¿Recuerda usted esos 8 años de las 2 presidencias de Barack Obama en los Estados Unidos? Eso fue un desastre. Bueno, no ahora, le aprobaron un solo presupuesto, para no ir más lejos. 7 de la mañana, 39 minutos. Continuum Resolution, una resolución tras otra, no para estamos... que le continuaran aquí lo mismo. ¿Sabe qué es lo que pasa, Paola? Que aquí todavía le quedan al presidente Petro 2 años largos y no de gobierno. Y no estamos en esa situación. Años largos de gobierno. Y no estamos en esa situación. Yo sí quiero disputar un poco la cuestión de que hay un bloqueo institucional absoluto. A mí me parece que es completamente falso que el Congreso haya cerrado la puerta, haya echado candado y no esté dispuesto a discutir nada. Si no hubiera salido todo este embeleco de la Asamblea Constituyente, la reforma pensional se habría empezado a aprobar esta semana y muy probablemente aprobar, porque es de todas las reformas la que tiene mejor ambiente político. Es una reforma frente a la cual esos partidos que aquí llaman del establecimiento varias veces habían dado muestras, incluso parlamentarios del Centro Democrático, de que estaban de acuerdo con la reforma. Al presidente Petro le han aprobado plan de desarrollo, reforma tributaria, reformas a la paz total, presupuesto, etcétera, de modo que yo tampoco creo que sea tan absoluto esa cuestión de que hay un bloqueo total. Sí creo, y esto no es por señalar culpables. Pero ¿sabe por qué dicen que hay bloqueo institucional, Andrés? Porque es la manera de poner al presidente Petro como la víctima. Como víctima. De víctima. Entonces, y yo sí resalto esas 3 herramientas que le dio el Congreso, discutidas y aprobadas, que señala Andrés. Primero, reforma tributaria para tener con qué. Después, plan de desarrollo, que supuestamente es la ruta para gobernar en todos los sectores, después de esas discusiones que se hicieron y que pretendía ser el reflejo de lo que se quería en todos los departamentos. Y tercero, la ley de presupuesto. Con esas 3 herramientas es que un presidente tiene que gobernar. Ninguna de las 3 le interesó y ahora quiere constituyente. Sí. Son las 7:41. Pero mire, el presidente Petro sí puede hacer reformas vía Congreso. No hay un bloqueo institucional. Todos los presidentes de Colombia tienen la facultad, tienen la capacidad, porque tienen un enorme poder, con el manejo quizá más poderoso de todos, que es el presupuestal, con todas las iniciativas que puede traer. Mire, la reforma más profunda que ha tenido la legislación colombiana y la Constitución colombiana fue con el proceso de paz. A muchos colombianos no les gustaba, yo lo reconozco. Hubo un plebiscito donde la mayoría votó no. Pero aún así, el gobierno de Juan Manuel Santos implementó el acuerdo de paz con sendas reformas constitucionales, con mayorías parlamentarias se refrendó el acuerdo de paz y el país avanzó. Entonces, la excusa no puede ser el bloqueo institucional. Un presidente que se siente en la tarea de construir mayorías políticas y coalición en el Congreso lo puede hacer. En caso de que hubiese bloqueo institucional, Felipe, ¿qué es lo que corresponde? ¿A quién le corresponde desbloquear? Al presidente. Pues claro, ¿no? Pues al gobierno. Claro que le corresponde al presidente. Pero otra vez nos dedicamos a señalar el culpable. ¿Una prueba de que no hay bloqueo en el Congreso? ¿Una prueba clarísima? Es que hace 48 horas, 2 de los alfiles más cercanos del presidente, ministros, ministro de Defensa y ministro de Salud, estuvieron la prueba en votación de moción de censura. Y se salvaron. Y se salvaron en las 2. Si esto estuviera bloqueado realmente, les hubieran sacado del puesto. No lo sacaron del puesto. Es un buen ejemplo. Bueno, no hemos llegado al punto de que el Congreso va a tumbar al presidente. No, Ricardo, allá no hemos llegado todavía. Es que eso es distinto a hablar de bloqueo. Ministro del presidente, que es diferente. Hablar de bloqueo institucional es distinto. Es decir, que una moción de censura busca tumbar al presidente es lo mismo que dice el presidente, que no es cierto. ¿Por qué les gustaba entonces cuando le votaban la moción a Guillermo Botero en el gobierno Duque? Es un instrumento que está en la Constitución y de hecho no se ha estrenado. Las cosas en sus justas proporciones. ¿Ya? No, si quiere sigo. Bueno, tenía el turno Héctor. Son las 7:43, los acompañamos desde Blue Radio. Héctor, iba a decirme sobre el bloqueo. No, leí...
No, le iba a decir que pues negar que hay un bloqueo institucional hoy por hoy en Colombia pues realmente es tapar el sol con las manos. Evidentemente el gobierno pues no está pudiendo tomar decisiones, ha perdido gobernabilidad, las propuestas del presidente no tienen capacidad de convertirse en realidad. Bueno, mire la constituyente, y pues yo lo dije desde el primer minuto, de eso ni para qué hablamos, que el presidente no tiene ninguna capacidad de convocar una asamblea constituyente. Pero es que bloqueo institucional, la terminaría en contra. En eso consiste el bloqueo institucional. Claro, el bloqueo institucional consiste. No es que le aprueben o no le aprueben al presidente unos proyectos de ley en el Congreso. Eso ha existido siempre. Entonces, todos los gobiernos están bloqueados. A los gobiernos se les hunden proyectos. Permítame, Daniel, contestar un segundito. No, mire, Néstor, en el sistema político colombiano está pensado para que el presidente tenga las mayorías. Incluso. Y el presidente casi, las destruyó. Es casi, pero es que no importa, yo sí estoy de acuerdo con ustedes, pero no, es que yo sí no me levanto todas las mañanas solo a decir quién es el culpable. Yo tengo la preocupación sincera de tratar de encontrar una solución a estas circunstancias, porque yo no gano nada, no creo que aporte nada simplemente levantarme a decir es que fue el presidente. Eso no sirve de nada. El gobierno, claramente, el presidente de la República ha perdido gobernabilidad. Gobernabilidad quiere decir que las propuestas de los gobiernos son capaces de convertirse en realidad. Esa es la definición de gobernabilidad. Y el presidente hoy no puede hacerlo. No puede hacerlo proyectos de ley, ni con la convocatoria de Asamblea Constituyente, ni con la conformación de la Junta Directiva de Ecopetrol, ni con el nombramiento de los embajadores, ni con quien hace los pasaportes. Perdió la gobernabilidad, estoy de acuerdo con ustedes que porque el gobierno hace todo mal, estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo que es el gobierno quien tiene la responsabilidad de construir las condiciones de gobernabilidad. La pregunta, insisto, es ¿cuál es la actitud que debemos tener los ciudadanos, los que no votamos por el presidente Petro, los que se oponen a las ideas del presidente Petro ante una circunstancia como la que estamos? ¿Desconocerla y quedarnos señalándola o tratar de encontrar una fórmula? Yo prefiero la segunda, parece ingenua, pero prefiero la segunda. ¿Cómo llegamos? No se nos puede olvidar, Néstor. Yo también, Héctor, para su información, yo también quisiera estar en la segunda, que no quiere decir no hacer claridades sobre la primera. 7:00 a.m, Néstor. 46 minutos. La última, Daniel, muy rápidamente. Tengo en segundos novedades sobre el proceso de paz con los disidentes de las FARC que está a punto de romperse. Atención, les ampliaremos noticia en segundos. Señor Daniel. Néstor, no se nos puede olvidar cómo llegamos a esta situación. El presidente Petro, y parece olvidársele a Héctor y a Álvaro, el presidente Petro arrancó con un gobierno que contaba con José Antonio Campo, con Alejandro Gaviria, con Cecilia López, con el exdirector de planeación, con muchas personas de centro. Él fue el que dinamitó esa coalición, ese gran acuerdo nacional que, de nuevo, mencionaba Héctor en su columna la semana pasada. Él fue el que lo dinamitó. Entonces no sé qué se pretende diciendo que es que no podemos culpar al presidente por la radicalización y por la forma en que está gobernando. Claro que hay que criticarlo, eso está en el corazón de la democracia. Cuando él dinamita un acuerdo que se había pactado con varios partidos de centro e incluso de centro derecha, ¿qué pretende? ¿Que los partidos sigan aprobándole esas reformas, que las sigan discutiendo, que pasen todas esas reformas derecho, que la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente pase derecho en menos de 2 semanas? No, es oposición, es democracia, y el presidente Petro es el culpable de ese rompimiento institucional. Ese rompimiento institucional no lo sacó la oposición, lo hizo él al dinamitar ese gran acuerdo nacional que en los primeros meses había construido. Creo que hasta ahí estamos bien. Ahora, Felipe, evidentemente habrá que salir de este atolladero en algún momento, ¿no? Que es lo que corresponde, por otro lado. Pero ¿quién puede sacar de este atolladero el país? Yo lo que le aseguro es que lo de la Asamblea Constituyente nos ha metido más en el hueco. Ese es el problema. El problema es que
indirectamente lo que se pretende es llevar la situación a un punto de ingobernabilidad tal que todos los sectores digan se hace necesaria una asamblea constituyente o un mecanismo de esa índole. Por eso es que hay que decir que el Congreso está operando. Estamos a tiempo. El Congreso está funcionando. Perdón, Felipe, de evitar la... La justicia está operando. Las instituciones funcionan en Colombia. Sí, yo estoy de acuerdo y yo creo que esa es la diferencia con lo que pasó en Venezuela. 7:48 en Mañanas Blue. Estás escuchando.